Buenas tardes a todos y a todas, y me vais a permitir que hoy diga especialmente a todas, a que estáis, los todos estáis de acuerdo en que diga eso hoy. Bueno, la verdad es que como presidenta del Parlamento, pero sobre todo como mujer, es un verdadero y placentero honor, además, recibir en esta sede de la palabra tan distinguidas asistentes y a tan distinguidos asistentes. Celebramos hoy este acto dentro de las numerosas conmemoraciones que habéis estado haciendo, de los actos que habéis estado organizando en la Universidad de Cantabria en torno al Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Lo vamos a hacer con la disertación de tres destacadas científicas, Aurelia Bonet, Rocío Vilar y Teresa Rodrigo. Yo hablo desde muy escaso conocimiento en este campo cuando digo que estas tres mujeres están dedicando su vida a descubrir los más intrincados secretos de la materia, y no solamente a escala atómica, ya que sus aportaciones también nos están ayudando a comprender fenómenos desconocidos, por eso aún les llamamos oscuros, que observamos a escala astronómica o colaboran también en la datación de nuestra joya prehistórica de las cuevas de Altamira. Estos, entre otros muchos campos, que tarde o temprano acaban mejorando nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nuestra salud. Pero en este caso no nos van a hablar de hadrones, muones o bosones, aunque este último haya alcanzado muchísima fama recientemente con los últimos experimentos del CERN. Aurelia, Rocío y Teresa vienen a hablarnos, y seguro que a proponer estrategias sobre la presencia y sobre la aportación de las mujeres en la ciencia. Y no solo de las mujeres, también de las niñas, porque es en las primeras etapas formativas donde debemos fomentar el acercamiento a las más pequeñas a las disciplinas científicas. Espero que me entendáis cuando digo que, al fin y al cabo, hablaremos de lo mismo, porque detrás de cada mujer científica hay una niña de inagotable curiosidad, que disfruta con cada descubrimiento, que se dedica con pasión y con esfuerzo a perseguir el porqué de las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Siempre es una referencia obligada a Marie Curie cuando hablamos de mujeres entregadas a la ciencia, pero viene al caso en este encuentro su frase de que no hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender. Pero debemos de tener cuidado con algunos ejemplos. Preparando este pequeño saludo, encontraba yo las palabras del divulgador Antonio Quirantes, que alguien dijo que cuando una mujer ha hecho un descubrimiento relevante, se le ha dado el Nobel. Y cita dos casos, el de Marie Curie y el de María Weber-Mayer. Lo cierto es que, según este estándar, las mujeres son unas absolutas inútiles, porque a lo largo de la historia hay 47 mujeres premiadas con el Nobel frente a 833 hombres. Curie y Weber-Mayer son las dos únicas mujeres que ganaron un premio Nobel de Física en 1903 y en 1963, respectivamente. Y encima, si se dan ustedes cuenta, han pasado la historia con el apellido de sus maridos. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para escuchar a tres mujeres que por su propia y exitosa experiencia pueden arrojar luz crepuscular y filosófica sobre un reto que afecta no solo a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad. Es de sentido común apreciar que no debemos ni podemos permitirnos desaprovechar el talento del 50% de la humanidad. Nos enfrentamos a un nuevo paradigma desconocido en la historia, tanto desde el punto de vista científico, como ético, como filosófico. Enormes retos medioambientales, industriales o sociales, sin olvidar el central de seguir avanzando en la igualdad de género que nos coloca en este momento en un tiempo crítico. Se acaba recogiendo aquello que se siembra, y las decisiones que tomemos ahora van a condicionar como nunca el devenir de las próximas generaciones. Por ello, son muy necesarias estrategias que fomenten la incorporación de las niñas a los estudios científicos y, si es posible, con una perspectiva humanista que amplíe el foco y nos permita formar a nuestras generaciones tan eficientes en las soluciones técnicas como sensibles ante los problemas de quienes más sufren. Mientras estamos conversando, trillones de neutrinos nos están atravesando en cada segundo sin que podamos percibirlo. Permitidme que utilice este ejemplo como metáfora de uno de nuestros retos como sociedad. A diferencia de lo que nos sucede con los neutrinos, tenemos que ser capaces, desde todos los ámbitos, de percibir cada pequeña partícula de curiosidad o interés de las niñas y jóvenes en los centros educativos. Y después, diseñar
poner en marcha o reforzar herramientas que despejen el camino de esas niñas y jóvenes, porque necesitamos más que nunca su pasión para resolver los nuevos retos. Por eso estamos aquí. Así que, sin más dilación, le voy a dar la palabra a estas tres estupendas mujeres para que nos ilustren al respecto. Bienvenidos a su casa, bienvenidas a su casa y muchísimas gracias por elegirnos. También para fomentar la curiosidad de las niñas, de las mujeres en la investigación científica. Gracias. ¿Quién va a hablar la primera? Aurelia. Primero se va a dirigir a nosotros Aurelia Bonet Hortelano. Como todos la conocéis o todas, bueno, por si acaso, es profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, del Departamento de Física Aplicada. Trabajó en una primera época en el Instituto de Física Corpuscular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, desde 1953, y allí desarrolló sus estudios en el campo de física nuclear de baja energía en conexión con las universidades de Bristol y Birmingham, utilizando la técnica fotonuclear. Pertenece y es miembro fundador del equipo de investigación de radiactividad y medio ambiente del Departamento de Física Fundamental de la actual Universidad de Cantabria. En este grupo ha realizado diversos trabajos de proyección social relativos a niveles de radiactividad ambiental en aire, agua, tierras y productos alimenticios, así como los niveles de contaminación atmosférica en áreas urbanas, rurales y sitios de especial relevancia. Y en estos proyectos cabe destacar el estudio para la conservación de las pinturas de las cuevas de Altamira. Cuenta con un gran número de publicaciones que engloban libros didácticos, monografías y artículos científicos en revistas de prestigio sobre física nuclear y radioactividad y medio ambiente. Una estupenda mujer a la que solo he hecho una brevísima presentación. Tienes la palabra, Aurelia. Estimada presidenta del Parlamento de Cantabria, estimada señora consejera del Gobierno de Cantabria, estimadas y estimados diputados, directoras y secretarias generales del Gobierno de Cantabria, estimada comunidad universitaria e investigadora de Cantabria, señoras y señores. Agradezco al Instituto de Física de Cantabria y en especial a su directora, Teresa Rodrigo, la deferencia que ha tenido conmigo al pensar en mí como ponente en este acto, la mujer y la niña en la ciencia. En estos momentos habrá cientos, miles de mujeres de todas las edades que tengan una historia profesional tan interesante como la mía o mejor. Lo destacable de la vida que os voy a relatar es la época en la que tuvo lugar. Nací en Valencia el 3 de junio de 1927. Mi padre fue Antonio, topógrafo, funcionario del Instituto Geográfico y Catastral. Y mi madre, Aurelia, era maestra, pero por supuesto nunca ejerció su carrera. Sus circunstancias fueron más difíciles que las mías. A los 6 años ingresé en el Colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, Teresianas, y desde pequeña mostré una gran inclinación por el estudio. Quizá mis padres hayan tenido algo que ver en ello. De hecho, recuerdo que en una ocasión, cuando llegué a casa con un 8,5 en literatura, mi madre me dijo, contenta sí, satisfecha no. Frase que ha ido pasando de generación en generación. Cuando en el año 1936 se declaró la Guerra Civil en España, se cerraron todos los colegios religiosos en Valencia. Pero, junto a otros niños, tuve la gran suerte de que una joven valenciana, Ana Balaguer, actualmente en proceso de beatificación, nos acogiese en su casa dándonos clase no solo de las asignaturas correspondientes a nuestra edad, sino también de moral religiosa, afianzando así mis conocimientos y mi fe, que ha tenido y tiene mucha importancia en mi vida. En Valencia, la guerra terminó en marzo del 39 y en septiembre me examiné libre de ingreso y primero de bachiller.
en el Instituto de San Vicente Ferrer. Y en octubre, tras reabrirse el Colegio de las Teresianas, me reincorporé y completé allí mis estudios secundarios. Realicé, lo tengo que decir, un bachillerato brillante. El número de sobresalientes y matrículas de honor de mi expediente académico obtenido a lo largo de esos años me valió ser el mejor expediente del colegio y de Valencia. Asimismo, en junio de 1945 se me concedió uno de los tres premios extraordinarios de aquel año en el examen de Estado de la Universidad de Valencia. Por supuesto, yo y dos chicos. Uno de ellos, Rafael Gaeta, dedicó su vida a la Junta de Energía Nuclear. El otro, que es el único que me puedo encontrar con él en Valencia, los demás han desaparecido, se dedicó a la empresa, a la industria. Este hecho constituyó una enorme satisfacción para mí y mis padres, reconocimiento que compartí con mi amado colegio. Este examen me capacitó para ingresar en la universidad. Al tiempo que iniciaba la carrera en la Facultad de Ciencias Químicas, me preparé para ser maestra de primera enseñanza, obteniendo el título en 1951. Debo reconocer que la carrera en ciencias no fue tan brillante como el bachiller, pero lo suficiente como para que fuese ayudante de clases prácticas en el departamento de física en segundo y en tercero. Y al terminar la carrera, el profesor don Joaquín Catalá me nombró ya oficialmente profesor ayudante de clases prácticas y me incorporó a su equipo de investigación en la Facultad de Ciencias de Valencia. Está muy lejos, pero ahí está Gaeta, que se dedicó a la Junta de Energía Nuclear. Me parece que he calculado y somos un 20-tantos% de mujeres, pero la única que se decantó por la universidad fui yo. El profesor Joaquín Catalá ganó la Cátedra de Física de Valencia en 1946 y se encontraba muy incómodo, rodeado de químicos por todas partes. En 1949 pidió una beca en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para una estancia de un año en la Universidad de Bristol. Gracias a su amistad con el profesor Gibson, que estudiaba reacciones nucleares utilizando la técnica de emulsiones fotográficas, logró introducirse en el grupo de Cecil Powell, premio Nobel en 1950, y de allí trajo a Valencia unas placas fotográficas impresionadas y un microscopio. Cuando me incorporé a su departamento, este estaba formado por los profesores Fernando Senén, físico, José Aguilar, José Casanova y Francisco Busquets, químicos. ¿Quién me iba a decir que cuando en 1951 el profesor Catalá nos presentó al nuevo componente del grupo, un joven flaco, serio y soltero, iba yo a compartir con él 61 años de mi vida y que además esos años me parecerían pocos? En los años siguientes realicé los cursos de doctorado en químicas en Valencia y los cursos correspondientes al doctorado en físicas en la Complutense de Madrid, libre, lo que me posibilitaba para obtener el doctorado en una u otra rama. Fue un periodo maravilloso para todo el equipo de investigación, años de intenso trabajo, de gran camaradería y de obtención de grandes resultados científicos. Si observan la caricatura que la hizo Eugenio, es para una tesis doctoral. Primero, 7 personajes, una mujer, yo, el físico, el que mira al microscopio, los restantes haciendo cálculos, el jefe dirigiendo y con una bufanda, porque era en Valencia y sin embargo hacía frío, lo cual quiere decir que la ambientación no estaba muy adecuada. Y Eugenio está haciendo operaciones con un dispositivo que se llamaba regla de cálculo, que estoy segura que ninguno de los que están aquí lo han visto en su vida.
Pero para nosotros, la regla de cálculo y la tabla de logaritmos eran los únicos instrumentos que teníamos para hacer nuestros cálculos. En el año 1953, todo el grupo de Catalá participó en la segunda reunión de física nuclear organizada por la Junta de Energía Nuclear, que se desarrolló en el Palacio de la Magdalena de Santander, ciudad en la que, curiosamente, residiría a partir de 1971 y donde desarrollaría la mayor parte de mi actividad investigadora y docente. Esta reunión tuvo mucha repercusión en la prensa, tanto en la de Santander como en la de Valencia. Si ustedes miran la fotografía, el primero de aquí es el profesor Catalá, el segundo es el profesor Rotblat de la Universidad de Londres, el que le proporcionó a Catalá las placas impresionadas, premio Nobel de la Paz porque estuvo en la lucha para que la energía nuclear se utilizase única y exclusivamente como de medio de energía, pero no de armas químicas. El Leonard Allison, americano, premio Nobel. El siguiente, Otero Navascués, director de la Junta de Energía Nuclear. Detrás de él, Sula Vigón, una de las primeras mujeres que se dedicó, trabajaba en la Junta de Energía Nuclear. Después, un italiano y luego Gibson. Y si miran en la parte de arriba, en el rincón de la izquierda, allí estamos todo el grupo de la caricatura. Eugenio y yo, Senent, Aguilar y Busquets, y todos los demás miembros de la Junta de Energía Nuclear. Yo, la verdad, tengo que reconocer que para mí esa segunda reunión la tengo en mi corazón, porque Eugenio era un solterón empedernido, pero los paseos por el Sardinero y los bailes en la cabaña hicieron mella en él. Y cuando llegamos a Valencia se declaró y en el año 1954 nos casamos. O sea que para mí aquello fue maravilloso, maravilloso. La siguiente fotografía, esos son los recortes de prensa que les he dicho, que fue la primera vez que tanto en la de Valencia como en la de Santander nos nombraron. La siguiente fotografía, se la muestro, estamos Eugenio y yo, un matrimonio que también salió de la investigación, de conocerse en la Facultad de Ciencias, y Senent tiene un papel. Ese papel, y estamos todos ahí encantados, y ese papel es que fue que a Fernando Senent le dieron una beca para ir a trabajar fuera al extranjero. O sea, que fue un acontecimiento que había que perpetuar con una fotografía. Yo entonces había subido de categoría y era la encargada de mirar al microscopio las trazas obtenidas en la reacción. Bueno, deuterones acelerados a 19 megaelectronvolts incidiendo sobre acetileno y producían protones y carbono 13 excitado. Ya saben que para hacer una reacción nuclear se necesita que el blanco, o mejor dicho, que el proyectil esté acelerado. La reacción la tienen arriba. Pero yo observé, yo tenía que medir unas trazas muy largas, que tenía que ir moviendo con el microscopio y que eran de trazos muy finos, puntos finos, era lo que tenía yo que medir. Pero, sin embargo, observé que habían trazas muy cortas y densas. Y entonces lo puse en conocimiento del grupo. Entonces, lo comenté en el grupo y llegamos a la conclusión de que había descubierto una nueva reacción. El carbono 12, al ser bombardeado por deuterones, no solamente producía protones, sino que también producía partículas alfa de carga doble. Y por lo tanto,
las trazas mucho más densas, pero además producía boro 10 excitado. El profesor Catalá había conseguido crear en Valencia la sección de físicas y así, en 1958, estando visiblemente embarazada, defendí en la pizarra mi tesis doctoral dirigida por don Joaquín Catalá. Estudio de la reacción carbono 12, deuterón, alfa, boro 10, mediante emulsiones fotonucleares, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude y siendo, y esto es lo maravilloso, la primera doctora en físicas de la Universidad de Valencia, porque antes no había nada más que sección de químicas. Este hecho fue ampliamente recogido en la prensa, ocupando la primera página del periódico de las provincias. Ahí estoy yo con el rector poniéndome el birrete. El que está al lado es el catedrático de química, porque Catalá estaba de viaje. Los resultados de la tesis, como fue una cosa inédita, fueron editados como separata en los anales de la Universidad de Valencia en el curso 60-61. Ahí está la fotografía. Entre 1956 y 1965 tuve 6 embarazos y 4 hijos. En aquel tiempo no existía la baja por maternidad ni se hablaba de conciliación laboral y yo simplemente interrumpí durante unos años mi actividad universitaria, durante los cuales me dediqué a mi faceta como madre de una familia numerosa y a dar clases particulares de física en casa, aunque nunca estuve totalmente desvinculada de la universidad. De hecho, en esos años fue cuando terminé y leí mi tesis doctoral. Tras este paréntesis, en 1967, el Departamento de Física solicitó mi incorporación, y era hora de volver a la brecha, como profesora, integrándome en la facultad y en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Después, formé parte del equipo docente de la recién creada Universidad Politécnica de Valencia, donde fui responsable de la dirección y coordinación de 11 grupos de alumnos de física de primer curso, bajo la dirección del jefe supremo, Fernando Senent. Fui, una vez más, la primera mujer que formó parte del profesorado de esta escuela superior, colaborando activamente en su puesta en marcha y estando presente en su inauguración. Durante el curso 70-71, Eugenio, mi marido, tras sacar la cátedra por oposición nacional, se trasladó a la Universidad de Santiago de Compostela como catedrático de termodinámica. Mis hijos y yo terminamos el curso en Valencia y empezamos el siguiente en Santiago de Compostela, durante el cual Eugenio se trasladó a Santander siendo el primer decano y el primer catedrático de la Facultad de Ciencias. A pesar de quedarnos solos y abandonados en Santiago, tanto mis hijos como yo guardamos un gratísimo recuerdo de esta ciudad universitaria. Finalmente, en 1971, mis hijos y yo, persiguiendo a Eugenio, vinimos a Santander, donde me incorporé a la Facultad de Ciencias como profesor agregado interino. En aquellos primeros años de rodaje de la facultad, primero, cuando esta dependía de la Universidad de Valladolid y después, perteneciendo ya a la Universidad de Santander, contribuí activamente en la organización de la asignatura de Física General y en las prácticas que las hacíamos en la Escuela de Caminos, siendo delegada y coordinadora del COU. En 1976 obtuve por oposición nacional la plaza de profesor adjunto de universidad, desarrollando mi actividad docente tanto en la Facultad de Ciencias como en la Medicina. Imposible, Eugenio ya había empezado a investigar, imposible retomar la investigación en mi física nuclear, imposible. En 10 años
de partículas de baja energía se había pasado a partículas de alta energía. Imposible. Pero mi carrera de químicas y el apoyo incondicional de instrumentación y de asesoramiento del Departamento de Química me permitió retomar la labor investigadora. Me hace muy feliz lo que ha dicho y me llena de orgullo haber participado en el estudio de la conservación del color de las cuevas de Altamira o en los cálculos realizados para medir la radiactividad en la leche tras la fuga de Chernóbil o en el análisis de flúor en los pastos en relación a casos de fluorosis en las becas en la zona de Ontón. Pero, ni un solo momento de mis 42 años de servicio he dejado de ser, ante todo, profesora de física general. He dado clase a físicos, químicos, médicos, biólogos e ingenieros y he procurado en todos los casos transmitir a cada uno de ellos los principios básicos de la física que necesitaban para seguir avanzando en sus distintos estudios. Han pasado por mí muchas generaciones y nada me ha sido tan grato como ver hoy, por ejemplo, a tantos y tantos de ellos que hoy son conocidos profesionales, profesores, médicos, empresarios, investigadores, políticos, todo. Me ha llenado de satisfacción que muchos todavía, a pesar de que la física general era una asignatura de primero, recuerdan mis clases. La verdad es que era un poco extraña, porque hay muy pocas profesoras que explican la gravedad, explicando primero un milagro de San Vicente Ferrer, o que explican el fenómeno de resonancia con el Botafumeiro de Santiago, o que explican el punto de impacto con una novela de Agatha Christie. Pero yo soy así. Quiero pedir perdón. Me jubilaron a los 65 años, pero tuve la oportunidad de reengancharme más tarde como profesora emérita. Sentía que me quedaba cosas que hacer y a los 70 me jubilé definitivamente. Esa fue la última clase que la organizó la profesora Pilar Armada en la pizarra mi teoría del color, mi última clase. Y luego la otra diapositiva, por favor. Yo creo que eso no es corriente, no es normal. Todos los alumnos, tanto de mi grupo como el de la profesora Armada, se reunieron para escuchar mi clase y luego me regalaron una placa y un ramo de flores. Quiero pedir perdón a mis hijos, porque nunca he sido una madre que les ayudase en sus estudios. La verdad, que tampoco lo han necesitado demasiado, pero en fin. Sino que he sido una madre que a la vez que ellos estudiaban, yo también tenía que preparar mis clases y mi oposición. Actualmente, aunque alejada de la vida laboral, lógicamente a mis 91 años, asisto regularmente a las conferencias que organiza la Real Academia de Medicina o al Instituto de Estudios Agropecuarios, así como a todos los eventos importantes que se desarrollan en la universidad. Sigue dentro de mí el espíritu universitario y sigo cantando, aunque ya no tengo voz, el Gaudeamus Igitur. En el año 2006 fui nombrada Mujer Trabajadora del Año, honor que concede el Gobierno de Cantabria con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, y que aquel año me entregaron a mí junto a otras 4 mujeres. Fue también un acto muy emotivo. En el 2012 fui nombrada académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Creo que soy la única física. Y el pasado 13 de diciembre fui nombrada académica correspondiente de honor. Y con toda emoción dediqué ese homenaje a todas aquellas mujeres de mi edad que no pudieron o supieron superar las dificultades inherentes a la condición femenina en aquel momento, y que les impidió disfrutar de una carrera profesional que me ha hecho tan feliz a lo largo de mi vida y acreedora de participar hoy en un acto como este. Cuando Eugenio se jubiló, el director de departamento fue uno de sus discípulos. Pero por fin, pasados los años,
me enteré que había tomado posición del cargo una mujer. La llamé para felicitarla. Y ella, la profesora Teresa Rodrigo, tuvo la delicadeza de invitarme a la fiesta de Navidad del IFCA, donde me encontré con antiguos alumnos y recordamos tiempos pasados. Recordamos aquellos tiempos en que, estando yo, bajábamos el día de Navidades al bar con Emilio y Miguel, bebíamos cava, todos los profesores y todos los alumnos, y cantábamos villancicos alrededor del árbol. Creo que me fui yo y se terminó. Alguien nos sacó esta foto, que me encanta, porque yo represento el pasado y la doctora Teresa Rodrigo el presente y el futuro. Gracias a todos. Bueno, 91 años, qué suerte. Bueno, la verdad es que está así precisamente por haber tenido la mente tan activa durante tanto tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rocío Vilar Cortavitarte. Es investigadora del Grupo de Física de Partículas del IFCA, trabaja en el experimento CMS situado en el acelerador de partículas del CERN, Ginebra, Suiza. También ha desarrollado estudios en los experimentos CDF, Tevatron, en Batavia, Estados Unidos. Su investigación se centra en el análisis de datos recogidos por el detector de partículas CMS-CDF de las colisiones producidas por las partículas aceleradas a muy alta energía por los aceleradores LHC y Tevatron. En concreto, los estudios que realiza están dentro de la física del bosón de Higgs y estudia también la producción de partículas pesadas como el quark top o los bosones electrodébiles W, que pueden ser muy interesantes para la búsqueda de una nueva física. Ahí queda eso. Y ahí os dejo con Rocío. Rocío, tienes la palabra. No os preocupéis que no os vengo a hablar de eso hoy. Estimada presidenta del Parlamento de Cantabria, estimada señora consejera del Gobierno de Cantabria, estimadas y estimados diputados, directoras y secretarias generales del Gobierno de Cantabria, comunidad universitaria y señoras y señores. Bueno, yo tengo un poco que decir después de la vida de Aurelia, pero que es un referente para todas las que estamos aquí. Ha sido, no en concreto mía, pero profesora de la mayoría de la gente de mi generación. Yo os vengo a contar por qué tenemos que celebrar un día internacional dedicado a la mujer y la niña en la ciencia. Hemos recibido alguna crítica que en este día lo que hacemos es no incluir a los niños ni a los hombres, que estamos excluyendo, y no se trata de excluir a los niños ni a los hombres, sino que se trata de normalizar y visibilizar a las mujeres en este campo que no somos tan visibles. Entonces, nos gustaría que ellos nos ayuden a visibilizarlo y a normalizarlo, para nada excluirles. La ONU tiene una agenda para el 2030, en la que quiere unos objetivos de desarrollo sostenible, y en ellos lo que incluye es que la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzarlos. Ellos se dan cuenta que una brecha de género en los sectores de las carreras STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que solo somos menos de un 30% de mujeres en este campo. Además, hay muchos prejuicios y estereotipos de género que hacen que las niñas y las mujeres se sientan alejadas de estos campos. Entonces, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además de lograr una igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar un 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Me contaba una amiga que se podría ver como hay un día del cáncer en el que se visibiliza esa enfermedad y se hace visible a todo el mundo que hay un problema y que tenemos que solucionarlo. Esto sería un poco lo mismo, tratar de visibilizar que hay un problema y tenemos que encontrar soluciones en él. Cuando me he puesto a investigar sobre ese tema, como decía Dolores, todos somos curiosos de pequeños, todo nos llama mucho la atención, siempre estamos experimentando y, sin embargo, cuando vamos a mayores, esta curiosidad y esta experimentación no la tenemos. Se nos va como cortando. Y, de hecho, solo hay un 7% de las chicas, y cuando digo chicas es en el rango de edad de los 13 a los 18 años, que creen que tendrán una profesión relacionada con la ciencia. Esto siempre me ha llamado mucho la atención porque de pequeños siempre nos gusta jugar y experimentar con todo. Entonces, lo que hemos estado viendo es que las mujeres se enfrentan siempre a unos sesgos involuntarios de los evaluadores, los currículos son tratados diferentes simplemente cuando se les cambia el nombre, los sesgos ya aparecen en las primeras etapas de la educación escolar, los profesores tienen sesgos a la hora de corregir y además los sesgos aparecen en el trato que les damos a los bebés. Aquí simplemente veis unas fotografías. Uy, perdón, no sé qué he hecho. Aquí simplemente veis unas fotografías en las que simplemente el color que les damos a las niñas, a los niños, el color rosa que siempre es más delicado, el azul que es más fuerte, la forma de vestir, llevar vestidos te incomoda para ciertas cosas cuando eres pequeña, todo eso ya nos va imponiendo unos ciertos estereotipos de género. Hay diferencias entre los niños y las niñas, hay mucha gente que nos dice que es que a lo mejor a las niñas realmente no les gusta y que las niñas y los niños tienen ciertas diferencias, tanto en el cerebro como hormonales, etc. Y sí, es verdad. Cuando se estudia hay ciertas diferencias hormonales y cerebrales que hacen que los niños en promedio sean más grandes, más pesados y más fuertes. Y además tienden a movimientos corporales mucho más amplios que las niñas. Y luego hay estudios que dicen que los niños tienen un razonamiento aritmético, actitudes mecánicas y espaciales mejores. Eso según el informe PISA de los resultados en matemáticas. Las niñas, a cambio, suelen tener una mayor coordinación física, un desarrollo más precoz, sobre todo en el lenguaje, y se calman con más facilidad y tienen menos rabietas. Y luego tienen mejor motricidad fina, una percepción de detalles y fluidez del lenguaje. También, según el informe PISA, tienen una comprensión lectora mucho mayor. Esto por sí no es suficiente para encontrar la diferencia que luego vemos en la elección de asignaturas. Y además, varios de estos hechos también están mezclados, si es un estereotipo de género desde pequeños o simplemente que realmente diferencias. Más diferencias entre niños y niñas. Hay muchos experimentos en los que nosotros sin quererlo ponemos ideas sobre masculinidad y feminidad que guían la conducta de las madres hacia los bebés. Es decir, preparamos a nuestros bebés para la entrada al mundo y les equipamos con unos comportamientos y unas actitudes de lo que esperamos para cada género, de cómo tiene que comportarse, si es un género femenino o si es masculino. En especial los padres se preocupan más de los bebés, se comporten de acuerdo a su género. Ellos tienen como más metido los estereotipos. Suelen ser más sociables, más complacientes y afectuosos con las niñas, las hablan más de emociones, cantan más, bailan, mientras que con los niños suelen ser autoritarios y controladores, les hablan mucho más de ganar, de juego, los juegos son mucho más brutos, que esto hace que los niños vayan ocupándose más de los avances intelectuales de estos, les preocupa mucho más que intelectualmente avancen. Así que los niños y las niñas aprenden comportamientos y estereotipos culturales de género, y los ejemplos se ven alrededor suyo y se les va metiendo. En estos vídeos que pongo aquí es igual. Do you like a dolly? Shall we go for the dolly? There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie.
meow meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Say hello. Say hello. 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 Come on. What's this one? Oh, what's that one do? Is that a robot? What about this? Oh, you like that one. What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for possibly, this boy. Possibly, in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me. I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. One, two, three. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more. Bueno, en este seguía así, ponen varios ejemplos de que las personas no se dan cuenta que eso es lo peor, pero inconscientemente a las niñas siempre le daban los juguetes blandos, las hablaban más suavemente y a los niños les ponían en la bici, los juguetes más duros, lo hacían tanto hombres como mujeres. Cuando les preguntaban no se habían dado cuenta de lo que ellos habían dicho, ellos decían, ah, pues yo me senté en este sitio, pero en realidad les habían movido de un sitio a otro. Pero esto ya pasa desde muy bebés, esto puedes decir que es claramente un niño y una niña, pero desde muy bebés esto llama más la atención. A través de un famoso experimento se muestra cómo. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and that you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. Are you a little boy, I think? Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, hey? I think you're going to be a policeman. What are you going to be? Are you going to be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Good boy. Good girl. Lovely boy, aren't you? That's a good girl. Strong boy, aren't you? Okay. Now, I'm going to put you down.
¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Estos son solo dos ejemplos de que realmente les tratamos muy diferente desde muy chiquititos. Y no solamente lo que hablamos, sino cómo actuamos el lenguaje corporal. Y eso lo vamos interiorizando poco a poco. Así que, ¿hay diferencias de niños y niñas? Pues a partir de los 6 años, las niñas ya creen que son menos inteligentes que los niños. Ya creen que los niños saben mucho más y son mucho mejores en todo este tipo de carreras, en carreras STEM. Y eso hace que los hombres sean más hábiles que las mujeres para las ciencias y que las mujeres tienen menos confianza a la hora de las pruebas estándar de ciencia. Y luego, además, la influencia de las familias tiene mucha más importancia en las niñas que los niños. A las niñas, un 69% les influye más lo que dicen la familia que a los niños. Así que los chicos suelen tener una visión más teórica, que está relacionada con el aprendizaje, y las chicas lo que terminan buscando es una utilidad práctica en beneficio de la sociedad. Se han hecho numerosos estudios, lo que nos muestran es cómo a partir de los 6 años las niñas creen que son menos capacitadas para estas carreras. En el primer estudio, en el que veis arriba a la derecha, lo que se probó es en niños de 5, 6 y 7 años, se les contaba una historia en la que al hombre era brillante, bueno, contaba una historia de 4 personas y se les decía que era brillante. Entonces le preguntaban a los niños si era de su mismo género o de género distinto. Si os fijáis, con 5 años es lo mismo, los niños piensan igual. En el momento con 6 y 7, en la brillantez, que es la curva de arriba, los niños piensan que es de su mismo género y las niñas piensan mucho menos que es de su mismo género. Y en la parte de abajo lo que preguntaban es qué amables son, qué amable es la persona de la historia que están contando, qué tan amable es. Y es justo pasa lo inverso. Piensan mucho más que son las niñas los que son mucho más amables que en el caso de los niños. Y ese mismo juego le hicieron preguntándole si van a hacer un juego que sea muy difícil verdaderamente, o un juego que hay que intentar muchas veces y ser, tener paciencia para hacerlo. Y lo que veis es que en el juego que es muy, muy difícil, los niños lo hacen mucho mejor, creen que lo hacen mucho mejor, y en el caso de que es un juego que hay que intentarlo muchas veces, son las niñas las que lo hacen mejor. Si lo diferencias por edades es muy parecido, mientras que si lo diferencias en 5 y 6, o sea, los niños de 5 años es muy parecido, los niños de 6 años es los que se ve más la diferencia. Y en la gráfica que estáis viendo abajo, es que el tanto por ciento de estudiantes de 15 años en los que sus padres creen que van a hacer una carrera de ingeniería o no. Y como veis, en los chicos siempre es mucho más alta que las chicas, lo que esperan sus padres de ellos. ¿Vale? O sea, que quieras que no, siempre estamos poniendo estereotipos. Ahora lo veré. Hay bastantes estudios que te dicen que, claro, quieras que no, vas poniendo las expectativas en tus hijos y les vas guiando en cierta manera. Más diferencias entre niños. Hay sesgos en el profesorado. Los mismos sesgos que tenemos los padres cuando les hablamos a los niños de una manera u otra vienen en los profesores. En general, hay varios estudios, aquí pongo 3 de ellos, en que los profesores evalúan peor a las chicas que a los chicos en las carreras de ciencias. Eso lleva a que, cuando son más mayores, elijan menos materias de ciencias. Y las chicas en general, según los profesores, son menos animadas a hacer carreras de ciencias porque ellos creen que se aburren más, que no tienen tanto interés. Y, por ejemplo, los padres, incluidos los profesores, explican y pasan más tiempo en conceptos de ciencia a los chicos que a las chicas. Están más tiempo explicando, en promedio, 3 veces más a los chicos que a las chicas cualquier carrera de ciencias o cualquier concepto de ciencias. Cuando van a los museos, que son interactivos, delante de los distintos sitios, pasan 3 veces más tiempo con los niños que con las niñas. En estos estudios lo que se ve, la parte de abajo es una tesis que hizo una chica italiana, y lo que mostraba es que, como las chicas son más influenciables, lo que estaban haciendo abajo es cuánto mejoraba su rendimiento matemático. En el color azul, y si tenían un profesor que realmente era proactivo con las chicas para incluirlas, otro profesor que ni era proactivo ni nada, no hacía nada, y un profesor que era realmente proactivo hacia los chicos. Y como veis, el que fuera proactivo no hace tanta la diferencia, sí hace mucha diferencia el que no hagas nada, porque el que no hagas nada lo que te está diciendo es que a ti te dejan pertenecer a un mundo de hombres, pero no es tuyo. Tú te dejan estar, pero no es que sea tuyo. Y cuando es negativo, o sea, cuando el profesor es negativo, sí que tiene mucha influencia. La curva de al lado es un poco la misma, y es la pendiente. A los chicos les afecta menos que cómo es el profesor, mientras que a las chicas, si el profesor es muy proactivo y les incluye mucho, sí que mejoran, mientras que si es muy negativo, o sea, si realmente no las incluye ni hace un esfuerzo, bajan bastante. Después, otro problema que tenemos también es en los medios. La imagen que se da a los medios de las mujeres no suele ser muy buena. De hecho, hay un estudio de Gina Davis que se dice en el informe de la ONU,
que analizan 120 películas de varios países del mundo y en ellas solo el 30% de las mujeres que salen en las películas hablan. Con lo cual nos está diciendo que no tenemos cosas importantes que decir comparado con los hombres. Y además, cuando miráis, dan una imagen bastante distorsionada de la realidad. En las películas, en promedio, en los distintos países, las mujeres trabajadoras son en torno a un 22%, cuando la realidad está más o menos en torno a un 50%. De esos trabajos que las mujeres realizan en las películas, pues por ejemplo, que sean CEOs es solamente un 14% de ellas. Una cosa que me llamó mucho la atención es que sean asociados de los gabinetes de abogados, siendo la abogacía mayormente mujeres, es cero, no hay mujeres en las películas que ellos analizaron. Y en las ramas de ciencias hay muy pocas. Si nos vamos a las ramas de ciencias, como veis aquí, en general están en torno a un 11%, como mucho en Corea tienen un 33%, y en promedio sale el 11%. Y de estas ramas, las que están dedicadas a ingeniería son muy bajitas, es solo un 8 o un 9%, matemáticas hay 0%, y en física y estudios de la vida es un 11%. Así que realmente no nos sentimos representadas en las películas. Y hoy en día los medios tienen una gran influencia en nosotras. No somos lo que no vemos en general. ¿Vale? Y luego además tampoco ayuda la imagen de las científicas cuando salen. Aparte de que estamos infrarrepresentadas, en las series de éxito los protagonistas son hombres, los divulgadores además que vemos últimamente que tienen mucho éxito son hombres, los youtubers en general son hombres, estamos muy masculinizadas en lo que vemos. La serie, por ejemplo, Big Bang, que es la que pongo arriba, a mí me parece que es muy divertida y hay gente que dice que ha hecho mucho porque la carrera de físicas tenga mucho auge últimamente, pero realmente es bastante demoledora, porque los listos son los chicos, las chicas científicas son muy buenas, pero son rarísimas, y además tienen unos caracteres muy raros, y digamos es lo que se llamaría chicas feas, y la guapa y la lista para la vida pues es actriz. Así que eso no ayuda mucho. Si no está Lisa, la de los Simpson, que también es una niña muy rara y repelente, o está esta chica que bueno, pues es guapa y está bien, pero es muy rara y es aislada, la de Thor. Así que en general, las mujeres en las películas o las series tenemos el cliché de que es experta y veterana, o que es una mujer muy masculina, ¿vale? Una marimacho que nadie puede trabajar con ella, o es experta e ingenua, o es malvada y manipuladora, o es la ayudante, o es una heroína solitaria. O sea, realmente no te sientes identificada siendo niña con 15 años con ninguno de esos estereotipos. Tú no quieres ser así. La campaña que hicieron desde la Comunidad Económica Europea para mejorar esta imagen fue esta. A ver si sale. Tenéis aquí, esto era para mejorar y animar a las chicas. Era muy machista y realmente ninguna nos sentíamos identificadas con ella. O sea que la sacaron y duró una semana antes de que la retiraran. Después la imagen, cuando vamos a... Si buscas en Google científicas, generalmente las científicas son o gente muy mayores, como todas las que veis ahí, que son gente muy válida y por supuesto hay que sacar y contar la historia de ellas y contar que ha habido muchas aportaciones de mujeres a lo largo de la historia. Pero si siempre sacamos todas estas mujeres, que son muy importantes, pero en general... o son ya mayores, o no están, o están muertas, las chicas jóvenes pueden no sentirse identificadas, porque además, cuando contamos la vida de Marie Curie, etcétera, decimos que son siempre mujeres muy dedicadas a la ciencia y que tenían muy claro lo que quería hacer y mucha determinación, porque realmente en aquella época lo tenías que tener. Y cuando vamos a los institutos a dar charlas, que vamos mucho, una de las preguntas que nos hacen es ¿pero vosotras ya sabíais lo que queríais hacer? Porque realmente ahora con 14, 15 años hay muchas chicas que no saben lo que quieren hacer. Entonces, si les metemos la imagen también de niñas que ya desde los 2 años saben lo que quieren hacer, las podemos crear confusión. O sea, que normalizar la ciencia y visibilizar que hay mujeres... pues normales, que no quiere decir que es como un trabajo más, también eso las ayudaría bastante, creo. Así que es bueno que vayamos mostrando mujeres jóvenes que están más actualizadas y que hacen también ciencia y que hacen además cosas importantes, como estas que están aquí, que son todas mujeres
bastante más jóvenes que las que enseñaba antes. De hecho, la que está arriba es Elena Armada, que es la hija de Pilar Armada, que... Ella está hablando ella. Con ella y le hizo que un amigo nuestro quiere hacer precisamente robótica y cuando el hijo de unos amigos que están por ahí, y le dije que cuando llega la robótica que la pondrá en comunicación. Que la pondrá en comunicación, sí, porque ella nació en Santander, pero ha hecho robótica y es la que hace los exoesqueletos para los niños. De hecho, tienen una labor muy, muy importante. También tenemos investigadoras en Cantabria, que de hecho últimamente estamos en todos los sitios, porque con esto de la visibilización y normalización estamos ya puestas por todos los lados. ¿Y soluciones para que quitar los estereotipos de género? Bueno, pues no lo sé. Lo que sí me gustaría acabar es con otro vídeo, perdonad por la chapa que os doy con los vídeos, de que ha sacado la Unidad de Cultura Científica del País Vasco, en la que... Bueno, os va a sorprender, pero sí que también es una pregunta que nos... Sí que es un comentario que nos hacen chicas cuando vamos a los institutos. Si podemos, si una mujer puede ser ingeniera, si una mujer puede ser física. No, un momento. No te he dicho. ¿El qué? No te he dicho. No te he dicho. ¿El qué? La pequeña que me quiere estudiar. No te lo pierdas. ¿Qué? Ingeniería. Anda ya. ¿En serio? Ya le he dicho que haga una cosa más normal, más... Más de chicas. Eso es. ¿Enfermería? Sí, o lo que sea, lo que ella quiera. ¿Informática? No, joder. Eso es peor. ¿Dónde has visto tú una mujer informática? ¿Qué pasa? La mía, la mayor, quiere estudiar informática. No. Joder, mierda. Lo siento mucho, tío. ¿Cómo lo lleváis? Marta está destrozada. No se puede hacer nada. Ayer hablé con ella. Le dije que la informática no es para mujeres. Que si quiere le compro una impresora, una de estas grandes con toner. Sí. Pero que se lo tome como un hobby. Que lo que tiene que hacer es estudiar derecho, esto de los animales. ¿Zoología? No, lo otro. ¿Veterinaria? Eso. ¿Y qué te dijo? Que o la dejaba hacer informática o hacía física. Cada día, cientos de hombres ven cómo sus hijas rompen los estereotipos de género. No los abandones. Están muy perdidos. Dejemos de celebrar este día en algún momento. Bueno, bueno, creo que a medida que va avanzando la tarde nos vamos dando cuenta de la cantidad de trabajo que queda por hacer todavía. Ahora le toca el turno a Teresa. Teresa Rodrigo Anoro. Teresa investiga en el campo de la física de partículas. Es catedrática de Física Atómica de la Universidad de Cantabria desde 1994. Ha sido pionera en participar en experimentos punteros en colisionadores hadrónicos en el campo de las partículas elementales y en las grandes instalaciones donde se llevan a cabo. Desde 1994 es miembro del proyecto CMS en el Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo. Ha dirigido uno de los equipos que han colaborado en el reciente descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los mayores logros científicos de los últimos 50 años. Por su dedicación y resultados en este experimento, fue elegida en el 2010 presidenta del Consejo de Colaboración Internacional del CMS, en el que participan instituciones de 40 países. Ha formado parte también del Comité de Política Científica del CERN.
Teresa fue la primera física española en formar parte del organismo que asesora en cuestiones científicas al mayor laboratorio mundial en física de partículas, que en sus casi 60 años de historia ha tenido solo 4 miembros españoles. Actualmente lidera un grupo de más de 30 investigadores del IFCA que participa en el experimento CMS, tanto en su diseño, construcción, instalación y operación del sistema de alineamiento, como en la preparación de un centro Tier 2 de procesado de datos y ahora en el análisis de los datos que se obtienen en el LHC. Teresa es una reconocida científica de nuestra comunidad autónoma de la que nos sentimos muy orgullosas y estamos encantadas de tenerte hoy aquí, Teresa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Tengo poquita voz, así que me voy a quedar aquí sentada. Y voy a acabar, yo soy la última ya en intervenir. Y como ven, hemos tocado dos temas fundamentales. Uno que es la educación desde las etapas más tempranas, la importancia de la educación desde las etapas más tempranas. Y la otra es la visibilización de las aportaciones de mujeres como Aurelia, que son para todas nosotras modelos de vida. Y esos dos aspectos son dos cosas que en este día y en estas fechas son las que hacemos una insistencia muy, muy especial. Yo voy a acabar relatando, voy a ser breve, espero, deseo, con tres evidencias que creo que, que toda la comunidad científica, en general la comunidad que estudia este tema, está de acuerdo en ellos. Es decir, hay un gran consenso en que, evidentemente, hay unos estereotipos y roles de género que actúan consciente o inconscientemente en todas las actividades profesionales y también en el trabajo científico. Esto se manifiesta claramente en este gráfico que les pongo aquí, donde fíjense que son los últimos. Estos son todos los datos más recientes que he encontrado. Es en un trabajo del Ministerio de Científicas en Cifras, que se ha publicado ahora, de hecho hace nada, y que estudia hasta el 2017. Sí, 2017. Y aquí ven los últimos 5 años y cómo se distribuye el porcentaje de mujeres que cursan estudios superiores o bien en ciencias sociales y jurídicas, o bien en ingenierías y arquitectura, o bien en artes y humanidades, o bien en ciencias de la salud, en ciencias que incluye química, física, biología, matemáticas, informática, etcétera, y el total. Fíjense que el total somos el 54%, es decir, las mujeres, si somos en general el 52%, el 54%, o sea, estamos presentes en los estudios superiores. Ahora, dos cosas más. La distribución es muy desigual, como decíamos antes. Nosotras nos dedicamos más a los cuidados, a las ciencias de la salud, muy poquito a las ingenierías y a la arquitectura. Y en ciencias también, aunque parezca que esta cifra es muy bonita, del 51%, pues también es muy dispar. Por ejemplo, en informática hay muy poquitas mujeres, en física hay muy poquitas mujeres, en química hay más, etcétera. La otra cosa que quiero resaltar en este gráfico es que en estos 5 años, como ven, es prácticamente estable. Hay muchas políticas de intentar llamar a las mujeres a carreras científicas, de ingeniería, ¿sabes? Pero el progreso es relativamente muy, muy lento, incluso con las políticas activas que hay. Este otro punto que quiero destacar es que estos sesgos se traducen en lo que conocemos claramente como techos de cristal o brechas de salariales. Y aquí, de nuevo, una gráfica donde empiezo por los alumnos y alumnas que se matriculan en estudios de grado, aquellos que superan el grado, los que se matriculan en máster, superan el máster o en doctorado, o empiezan ya una carrera profesional como ayudantes de universidad, hasta llegar al grado mayor, que son los catedráticos, cátedras de universidad.
de nuevo mujeres y hombres. Fíjense que al principio, pues estamos todos igual. Al principio prácticamente estamos en el 50% hasta llegar a los primeros, después los primeros años de postdoctorado. Y a partir de ahí la cosa se fastidió. La cosa se fastidió y luego ya la famosa tijera se va abriendo y el 70, casi el 80% de los puestos más altos, liderazgo de la promoción profesional, está claramente sesgada y en favor de los hombres, cuando, como digo, nuestra presencia en toda la formación universitaria es muy similar. Hay otra gráfica que es, me parece muy divertida, que es la distribución de mujeres y hombres en órganos unipersonales de gobierno. Esto es de las universidades españolas, bien sean públicas o privadas. Y me hace gracia porque es como una sierra, ¿no? Fíjense que tanto las directoras como los decanos, como los rectores, allí baja. El pico de la sierra se va para abajo a las mujeres. En los puestos donde dependes de alguien, o vicedecano, o vicerrector, ahí ya subimos, ya podemos ser el 40%. Los donde se curra y ya dependes de alguien más, lo siento, presidenta, yo también soy directora, por eso, se ve claramente, la sierra esta es espectacular desde mi punto de vista. Bien, entonces, como decía, estos son, digamos, acuerdos de la comunidad científica de que estas cosas son así, ¿no? Y que la productividad, el tercer punto que quiero destacar es que la productividad aumenta si integramos a las mujeres en los equipos de trabajo. Según la OCDE, la inversión en igualdad de género es la que arroja mayores rendimientos. O sea, luchar por la igualdad de género no es solamente un derecho humano, sino que es muy rentable. Y en este sentido he cogido como rocío un par de puntos. En la ONU hay una organización de mujeres, Mujeres por la ONU, donde se trata de estudiar todo el tema de la igualdad de género. Y como saben, hay un programa de intentar llegar al 50-50 en el 2030. Y he destacado un par de puntos de la OCDE, uno de la OCDE y otro de otro estudio. En el primero dice, cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. El aumento de la participación de mujeres en la fuerza de trabajo produce un crecimiento económico más rápido. Esto lo dice la OCDE. Y el otro punto dice, se estima que las compañías donde 3 o más mujeres ejercen funciones de liderazgo registran un desempeño más alto en todos los aspectos de eficacia organizacional. Es decir, hay 3 puntos, está claro que los estereotipos de género están creando crean un bias, un sesgo enorme en la elección de las profesiones, que eso se traduce en que la promoción profesional y los puestos de liderazgo estamos infrarrepresentadas, pero que todo eso es económicamente es un desastre, que hay que realmente superarlo si queremos llegar a una sociedad, sobre todo en la sociedad del conocimiento, como la sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Bien, pues claro, evidentemente todo esto ha llevado, y estamos en el Parlamento, y por eso lo he sacado, todo eso ha llevado a que desde hace mucho tiempo hay un enorme esfuerzo por hacer políticas activas y legislación y normas de funcionamiento para promocionar la igualdad de género en las carreras en general, en el trabajo en general, pero también en la investigación y en la innovación. Y empezaré por Europa. Yo voy a poner un par de ejemplitos. En Europa, esto se traduce en los programas Marco, o en el H2020, o en el Horizonte Europa, y hay 3 ejes de actuación. Uno, el promover el equilibrio de género en los equipos de investigación a todos los niveles. El segundo es
el promover el equilibrio de género en las tomas de decisiones. Y es importante resaltar esto, porque como antes decía, hay un desequilibrio en las profesiones, o sea, que hay que intentar buscar el equilibrio en todo, no simplemente aumentar el número de mujeres, sino también aumentarlo en aquellos dominios que el hombre está infrarrepresentado. Y luego otro aspecto fundamental es la integración de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación. Eso es importantísimo, porque se ha demostrado que hay muchos desarrollos, tanto en medicina como en muchas otras áreas, donde hay un sesgo tan grande que muchas de las cosas se hacen solamente mirando uno de los géneros o utilizando muestras sesgadas en género. Enseguida acabo. En España hay un par que quiero mostrar un par de ejemplos, que es la unidad de mujer y ciencia, donde básicamente son los tres ejes de trabajo son los mismos que los de Europa. Esto ya hace mucho tiempo que está funcionando, pero imagínense incluso con esto, con mucho tiempo funcionando, seguimos con toda esta patología en las estadísticas. Y finalmente, hace poquito, se formó el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, que reúne, es un esfuerzo de hacer una integración transversal, de hecho integra 9 ministerios a nivel de la Dirección General, y tiene entre sus acciones pues, el tema de la conciliación, el tema de evitar los sesgos en la selección y contratación y promoción de personal investigador, o el introducir criterios sensibles de género en la formación y evaluación, o también promover protocolos para la prevención y protección en lo que se refiere al acoso sexista en el trabajo. Todo esto se traduce a nivel de universidades en que aquí tienen que el porcentaje de universidades, tanto públicas o privadas, que tienen planes de igualdad vigentes. Y ven que en las universidades públicas está muy bien, prácticamente el 80% tienen planes de igualdad de género, y en las privadas todavía tienen que trabajárselo un poquito más. Pero, de hecho, como digo, hay un enorme esfuerzo por llevar todo esto a las leyes, por generar políticas activas en favor de la igualdad, pero es un trabajo que hay que seguir, que no hay que descuidar en ningún momento. Y quiero acabar con una de las iniciativas más bonitas que ha habido este año pasado, y que se trata de la iniciativa de ciencia en el Parlamento. Ya que estamos en el Parlamento, no podía olvidar esta iniciativa. Y esta iniciativa de ciencia en el Parlamento ha cogido a Rosalind Franklin como su leitmotiv. Rosalind Franklin decía que la ciencia y la vida no pueden ni deben estar separadas. Y, como digo, esto ha sido el leitmotiv de esta iniciativa ciudadana, que tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la formulación de propuestas políticas. En el manifiesto de ciencia en el Parlamento dice: para lograr este fin es importante que los representantes políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación mantengan contactos regulares que permitan facilitar el empleo de la ciencia de manera efectiva para el asesoramiento de decisiones políticas. Se hizo en el año pasado unos primeros encuentros en noviembre, que seguro que todos los que trabajan aquí estarán muy al tanto de ello, pero los que no, les recomiendo que miren ese link, porque es muy, muy agradable. De hecho, fueron unos encuentros donde todo el mundo salió muy contento. Se trataron temas tan importantes como el cambio climático, el envejecimiento, la conciliación, la inteligencia artificial, etc. Y he señalado la de la conciliación porque resulta, si bien en todas esas mesas había hombres y mujeres, tanto en expertos como en ponentes, como en parlamentarios, como en congresistas, había hombres y mujeres, en la conciliación familiar y social solo había mujeres. Los ponentes eran mujeres, los expertos eran mujeres, los diputados eran mujeres. Terrible. De todas maneras, salió muy bien
y la presidenta del Congreso decidió la formación de una oficina de asesoramiento de ciencia y tecnología. Esta iniciativa, fíjense, es del 2018 en España. En el Reino Unido llevan desde el 1989 con esto, y tienen pues ahí algunos ejemplos de la cantidad de temas que tratan y que se discuten entre científicos y ustedes que hacen las leyes, ¿no? Bueno, pues eso es todo lo que quería decir hoy, que tanto como mujeres como científicas estamos a su disposición, encantadísimas en colaborar en todo lo que sea posible, y muchas gracias por su atención. Bueno, pues creo que hay tarea, ¿no? A ver, si lo están haciendo en el Congreso, pues los parlamentarios y las parlamentarias de Cantabria, y sobre todo teniendo el plantel de mujeres científicas que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra universidad, creo que es el reto que tiene que plantearse en este Parlamento. Seguramente que en esta legislatura no da tiempo, como de tiempo lo hago yo antes de irme, pero si no, para la siguiente. Muchísimas gracias por vuestro trabajo continuo a lo largo de tanto tiempo. Yo no sé si 10 minutos alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta o alguna cosa. Si no es así, pues levantamos la sesión y os, la verdad es que os damos de nuevo las gracias por vuestra trayectoria, por vuestro trabajo y por vuestra sensibilidad. Y ser conscientes que seguramente que además de las gracias os daremos la lata en los próximos días para intentar entre todas mejorar un poquito más esta sociedad que lleva demasiado tiempo prescindiendo de ese 50% de la población que representamos las mujeres, que no solamente somos una parte de la población, sino somos una parte del talento y de la fuerza que necesita esta sociedad para seguir transformándose y ser más justa. Buenas tardes a todos y a todas y gracias.